El Instituto Jaime Torres Bodet presenta Domina Jesuit en breve. Ahora aprenderás. ¿Qué es presentaciones? Presentaciones es una herramienta tipo PowerPoint. Como su nombre lo indica, su función más importante es hacer presentaciones. Pero Google también lo ofrece como un conjunto de tarjetas en los que se pueden presentar. Y se pueden insertar en ellas imágenes, texto, video, líneas y formas. Con lo que quiere decir que su función es mucho más que una presentación. Con ello podemos hacer tutoriales interactivos y otro tipo de materiales didácticos. En esta lección vamos a ver cómo acceder a las presentaciones, cómo cambiar el tema. Vamos a insertar algunas imágenes, vamos a insertar texto, vamos a hablar de qué es el WordArt, vamos a insertar videos y también te voy a comentar cómo insertar líneas y formas, cómo organizar el trabajo, es decir, enviar al frente y atrás, y vamos a ver el tema de vínculos. Así que empecemos. La manera más sencilla es hacerlo a través del administrador de aplicaciones. Simplemente buscas este icono y das un clic ahí. Al entrar debes dar un clic en Más. También podrías accesar a través de Drive dando un clic en Nuevo. Das un clic en Presentaciones. Y esto te abre directamente una presentación nueva. La primera vez que abres presentaciones se te despliega en el lado derecho el botón de temas. Aquí podrás encontrar varios temas. Los temas, como te podrás dar cuenta, consisten en fondos que tienen un tipo de letra específico. Hay una gran cantidad de temas. Voy a seleccionar cualquiera al azar para que los veas. Como te darás cuenta, aquí las letras aparecen en blanco para que se puedan destacar sobre el fondo con este color. Aquí voy a escribir el título. Aquí he escrito la letra A, conoce animales y cosas con A. Ahora voy a centrar este texto. Selecciono el cuadro y ahora doy un clic aquí en Más. Y busco donde dice alinear y busco al centro. Lo mismo hago con el segundo recuadro de texto. Busco centrar. Y así he creado mi portada. Voy a insertar otra diapositiva, un texto y una imagen. Doy un clic sobre la primera diapositiva, doy clic derecho y doy un clic en nueva diapositiva. Te darás cuenta, este tema tiene un formato para la primera página y otro formato para el interior de la presentación. Aquí voy a escribir animales con A. Otra forma de hacerlo sería eliminando estos recuadros. Simplemente selecciono ambos y le doy delete. Ahora voy a volver a ingresar un texto, pero ahora de esta forma. Doy un clic aquí en cuadro de texto, doy un clic y ahora vuelvo a escribir animales con A. El texto quedó muy pequeño. Puedo modificarlo de dos formas. Una, seleccionando el recuadro, o dos, seleccionando el texto. Sin importar cómo lo haga, el cambio de tamaño de la fuente será aquí. Doy más, más, o simplemente yendo aquí, selecciono un tamaño que me parezca adecuado. Voy a insertar una imagen y esto lo hago dando un clic en este icono. Aquí me da varias opciones. Yo le voy a decir buscar en la web. De este lado se me va a desplegar un buscador y aquí voy a escribir asno. Me sugiere asno animado y este es el que voy a seleccionar. Aquí hay una imagen que me gusta y ahora doy un clic en insertar. Y de esta manera ya he insertado la imagen. Voy a colocarla de este lado. Y ahora voy a escribir la palabra asno, pero para ello voy a utilizar el WordArt. Pero antes voy a duplicar esta diapositiva para que el alumno vea primero la imagen y después la palabra. Doy un clic derecho y le digo duplicar diapositiva. En la tercera diapositiva es que voy a insertar el WordArt. Para ello, doy un clic en Insertar y busco donde dice WordArt. Y aquí voy a escribir Asno. Doy Enter. Como te darás cuenta,
la palabra es mucho más agradable. La principal ventaja de utilizar WordArt contra el texto normal es que aquí tengo una gran cantidad de opciones. Selecciono el texto, doy un clic en tres puntos y le doy en opciones de formato. Y entonces puedo cambiar el tamaño, la rotación, la posición, la sombra y la reflexión. Por ejemplo, si yo habilito la reflexión, ve qué efecto tan agradable. Yo podría cambiar el efecto simplemente cambiando la transparencia o la distancia o el tamaño. Puedo hacer gran cantidad de modificaciones. Lo mismo puede ser con el tamaño, con la posición, con la sombra paralela, con el color de la sombra. Es decir, hay una gran cantidad de elementos que yo puedo modificar con el WordArt. Voy a insertar un video en otra diapositiva, pero primero voy a duplicar esta diapositiva para usarla como base. Le doy duplicar y elimino esta letra. El asno lo hago mucho más pequeño y sustituyo el texto por canta conmigo. Ahora sí voy a insertar el video y esto lo hago oprimiendo la liga de insertar. Busco video, doy un clic aquí y puedo hacer la búsqueda en YouTube o mediante una URL. Aquí voy a escribir letra A. Doy Enter y selecciono la primera opción. Doy un clic en seleccionar y ya tengo el video. Ahora le voy a decir que se reproduzca automáticamente mientras se presenta. Y antes de mostrártelo como una presentación, voy a agregar transiciones. Doy un clic en cualquiera de las diapositivas, doy un clic en el botón derecho y busco donde dice transición. Aquí me aparecen las posibilidades de transición. Aquí tengo ninguna, pero voy a seleccionar disolver y doy un clic en aplicar a todas las diapositivas. Ahora sí, te voy a mostrar cómo se vería esta presentación. Doy un clic en iniciar presentación. Se está cargando y ahora voy dando un clic. Aquí me aparece animales con letra A y este se llama asno. Y ahora vamos a cantar. Como te darás cuenta, tengo una bonita actividad con la letra A. Doy Escape para salir del modo de presentación. Voy ahora a recortar una imagen y a insertar figuras y líneas. Para ello voy a duplicar esta diapositiva, le digo duplicar y la arrastro hacia el final. Con esto ya ha cambiado y aquí voy a cambiar a abeja, lo cual logro seleccionando y doy un clic aquí en editar texto. Ahora escribo abeja, doy enter. Y aquí voy a sustituir esta imagen. Doy un clic en la imagen y selecciono reemplazar imagen, buscar en la web. Selecciono abeja animada y digamos que me interesa esta imagen. Doy un clic en reemplazar y ve bien qué es lo que sucede. Aquí tengo la abeja, pero está mal recortada. Entonces tengo que cambiar el recorte. Para ello puedo hacerlo de dos formas. Una, simplemente dando un doble clic. O también podría hacerlo seleccionando este símbolo. Ahora lo que hago es muevo esto hacia acá y esto lo alargo. Aquí puedo reducir lo que no quiero. Aquí selecciono un poco más. Me gusta así la abeja. Voy a reducir también este espacio. Y de esta manera he recortado la imagen. Doy un clic fuera. Y ya está la imagen recortada al tamaño que yo quiero. Ahora voy a insertar un rectángulo en esta parte para destacar las letras. Doy un clic aquí en forma. Aquí hay varias formas. Selecciono la de rectángulo y aquí la dibujo sobre estas palabras. Aquí voy a cambiar el color del rectángulo, que sea un rosa para que se parezca a esto. Voy a enviar para atrás la figura. Esto lo hago seleccionándola
doy un clic aquí en orden y le digo enviar al fondo. Con esto ya puedo ver la letra. Doy un clic fuera. Ahora selecciono la letra para cambiar el color. Esto lo logro dando un clic en estos tres puntos y aquí selecciono el color blanco para que de esta manera el título se vea más atractivo. Si yo quisiera insertar una línea, tengo que dar un clic en este icono y ahora simplemente arrastro de un punto a otro y ahí ya está mi línea. Para cambiar el ancho, doy un clic aquí, le puedo poner 12 puntos y para enviarlo a la parte de atrás hago lo mismo. Estando seleccionado, doy un clic en ordenar y le digo enviar al fondo. De esta manera puedo hacer líneas y ordenarlas. Por último, voy a insertar una línea. Primero escribo un texto, selecciono el texto y escribo ver más. Selecciono el texto y lo hago un poco más grande. Y ahora, teniéndolo seleccionado, doy un clic en insertar, le digo vínculo y aquí voy a escribir la URL. Aquí tengo una página web donde he encontrado distintas figuras agradables. Doy un clic derecho, le digo copiar y ahora pego aquí la liga y le doy aplicar. El niño ahora simplemente tiene que dar un clic aquí y se le despliega la liga para ir a esta página.